parece mentira. Y después hablan de los esclavos. Estamos condenadas a vivir en la cocina. Hace meses que no vamos al cine. ¿Por qué no le pides permiso a papá? ¿Estás loca? Ya sabes que no se le puede hablar de cine. Eso era antes que íbamos siempre, pero ahora. A mí me sé, mamita. No, mija. No me atrevo. No me atrevo. Estos son los resultados de la educación moderna. Las consecuencias de haberle dado libertad a estas chiquilinas para que vayan solas a los clubs, a las boates, a las confiterías. Mi novio consiguió una entrada para ir al cine. Me invitó al Febo. Es uno de los cines del barrio. Bueno, es que ir al centro es tan caro. Él reparte volantes para el Febo y le dan una entrada gratis. Vamos a ir al martes, porque las mujeres pagamos la mitad del valor de la entrada. Ay, es la primera vez que vamos solos. No vienen ni mi mamá ni mi hermana. Mi amiga Ana me contó que con el novio se sientan en las filas de atrás y que él trata de besarla, pero ella lo deja solo hasta acá. En cambio, Sara nos dijo que el novio se pasó. Y ella le dio vuelta la cara de un bife en el medio de la película. Ay, yo creo que quiero que me bese. O besarlo. ¿Y al final qué me voy a poner? Pero... ¿El vestido nuevo? Sí, es lo mejor que tengo. El azul con las florcitas violetas y los detalles de encaje en el ruedo. Los zapatos de taco. Ay, seguro que Ricardo va de traje y corbata. ¡Y qué ilusión! Me pasa lo mismo que a Juana, que la madre le tomó lección para ver si la había visto. Y ella no supo qué contestarle. Espérame. ¿Usted cree que la gente puede besarse así? Sí. Sería cuestión de practicar. Para besar a una mujer hay que apoyarse bien sobre los pies. Y tomarla así, con fuerza. Y se la va inclinando poco a poco la cabeza. Y entonces, besarla. Aprendiste el tema. No se ría. Anímese, amigo mío, y bese a su mujer en el cine. Le prometo cerrar los ojos.